Un mexicano sobresalió en forma muy señalada, pero no es boxeador ni futbolista. No. El cuadro Ofrenda de frutas de Rufino Tamayo fue la estrella en una subasta de arte moderno y contemporáneo latinoamericano. Alcanzó la cifra de 4.197.000 dólares. 70 años de trayectoria artística, imagen del homenaje nacional que se rindió en el Museo de Arte Contemporáneo Tamayo en 1987. La pintura mexicana vino a imponerse con cifras que nunca pensamos que pudiera obtener alguien con una firma nacional, pero se fue abriendo poco a poco esa cortina densa. Sí, Tamayo se fue por un abstraccionismo muy, muy nacionalista también, muy especial. Hay unos perros ladrando que son sensacionales. También las exposiciones de Frida Kahlo y de Diego Rivera han recorrido Francia, Italia, incluso nos han llegado noticias de que han tenido que prolongar las exposiciones de tanta gente que quiere ver esa obra. Se llenan los museos. Pues qué bien que se abren los mercados para las pinturas mexicanas. Los coleccionistas mexicanos, estamos viendo la colección que tenía Zambrano, lo que ha reunido de dinero es impresionante. En pinturas, murales, todo lo que han ido a vender ahora es impresionante. El señor Slim es el propietario de las obras de arte de mayor valía. Pues No, tiene mexicano muchas. no. ¿Quién? Pumex, yo creo. Ah, bueno, una empresa. Sí. Hay un mexicano que tiene una gran colección de obras de arte, pero las tiene en Nueva York. Él es mexicano y la colección pertenece desde luego en su totalidad a él, pero dicen que es el que ha logrado reunir mayor número de obras de arte costosísimas. Y tiene un apellido común entre nosotros, creo que es Martínez o Rodríguez. Es como es. Martínez, mira nada más. Un pariente tuyo, fíjate. Qué amolada nos diste a todos los que nos apellidamos así, No. diciendo que es un apellido común, más corriente que común. No, pero no me Si refería a es eso. Martínez, muy Si es probablemente Martínez. sea Jumex. Es la Ah, ya. familia. Y bajo la empresa que ha creado un fideicomiso y un patronato y asisten filantrópicamente, tienen una de las colecciones más grandes, pero yo no creo, es el mismo, El suyo. yo no creo que se compare con lo que tiene el señor Slim en el museo y lo que tiene a nivel personal. No creo. ¿Marcos qué? Yo creo que el museo se lleva todo. Ahí en el Museo Soumaya, en el de Polanco, está el original de aquel mural de Tamayo que tanto vimos porque estaba en una cafetería Sanborns en La Fragua. Todo el mundo se ¿Dónde lo llamaba llama? junto al mural de Tamayo. Pero ahora a la entrada del museo elevado está ese mural. No sé qué hayan dejado en el Hace años que no voy. Sanborns, porque es valiosísimo. Claro. Slim tiene la colección más grande de Rodin en el mundo. Pero de pintura ¿Puede mexicana no lo contarnos un creo. mensaje? Tiene una colección impresionante Sí, se de escucha mejor. pinturas originales de lo que después fueron cromos de calendarios. ¿Cómo se llama él? Son escenas de mexicanas o de artistas Cuadros mexicanos populares. idealizados, cuadros populares, como que el Galas hacía calendarios.
Y aquí hay otro gran valor, mira. El único... ¿Algo más que desea agregar? Chelo construido por los más grandes lauderos en la historia, Amati y Stradivario, fue adquirido por un empresario mexicano, Rodrigo Sebastián González. Será presentado en público. Amati lo construyó en 1620 como viola de gamba y luego fue convertido en chelo por Stradivario. Bueno, pues eso es lo que se explica en cuanto a quienes entienden de este tipo de cambios en los instrumentos. Por más de 100 años fue propiedad del Vaticano, porque posee el sello papal y ornamentos religiosos. Entonces, ¿quién sabe cómo será que llega a México? Fue adquirido por un empresario mexicano y será exhibido. Tiene su página certificada. Pues sí, y además, hacer más grande una viola de gamba para convertirla en chelo no es una hazaña pequeña. Porque se me hace como más fácil empezarla de nuevo. Bueno, reducirlo obviamente. Pero, porque hay que agregarle bastante material. Pero dijo en chelo a viola, ¿no? No, de viola de viola gamba a chelo. No, sí. Le tuvo que poner poste. En algún lugar tuvo que... Amati lo construyó en 1620 como viola de gamba. Luego fue convertido en chelo por Stradivario. Sí. Está difícil. Hay mexicanos aquí muy poderosos. Acuérdense que un jeque árabe ofreció $1,000,000 por el Volkswagen de Mujica. Y bueno, un mexicano dijo, yo también les doy $1,000,000. Le entró a la puja. Aquí hay muchos circulando de los taxis piratas, ¿para qué, hombre? Ayudan a un compatriota. Este se convirtió en un símbolo, porque el hombre, a pesar de ser poderoso políticamente, usaba una carcachita tan sencilla que llamaba la atención de todos, sobre todo... Los que sabíamos que los potentados siempre preferían caballos de fuerza. De fuerza por metro. Y diseños sí, especiales en sus vehículos. Sí, acá era una... Es una manifestación de humildad. Pero no solo su auto, su forma de vestir, su casa. Aunque sus palabras no siempre, ¿verdad? Pero... Sí, se pasó. Se metió en un lío. Se pasó. Pero bueno, acaba de decir otra vez, como dijo, deja acordarme, dijo, ¿a poco no? Más o menos, ¿eh? Uh-huh. ¿A poco no todos los países que estamos bajo la sujeción del narcotráfico no somos estados fallidos? Pues sí, aquí el que mueve... Lo valioso, lo importante, lo voluminoso y lo que deja ganancias es el narcotráfico. Es superior a cualquier empresa de otra naturaleza que se maneje en estos países. Pero bueno.